Les saludo con mucho gusto en este viernes 9 de marzo del año 2018, a nombre de la gran familia Tomasdivisión, deseando que tenga usted la oportunidad de apreciar esta información tan interesante en la edición de su noticiero Vivencia Informativa, en la que tenemos información interesante para todos quienes siguen la señal de Tomasdivisión en cuanto al Día de la Mujer en Tamazunchale, información de Chápulo Canito, de la fiesta de Tamal y, por supuesto, una importante entrevista para todos ustedes. Esta es la información para este día. En Tamazunchale, las autoridades municipales llevaron a cabo la celebración del Día Internacional de la Mujer en la Plaza Cívica del Jardín Juárez, evento impulsado por el Sistema DIF Municipal y el Instituto de la Mujer, reconociendo que a las mujeres se les debe de reconocer todos los días porque son únicas, ya que dan vida a otra vida, siendo siempre una bendición para sus familias, debiéndose prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Escuchamos a la profesora Natalia Valderas Cardoza, presidenta del Sistema DIF en Tamazunchale, y la profesora Rosa Morales Hernández, directora de Atención a la Mujer. No pienso que no nada más desde este día, sino todos los días de nuestra existencia, ¿sí? Desde que Dios nos dio ahora sí que la vida, pues debemos de seguir festejando por el solo hecho de ser mujer. La palabra mujer encierra mucho, ¿verdad? Somos hijas, somos esposas, somos madres, amigas, ¿sí? Somos a veces, muchas veces hacemos la función de padre y madre, padre y madre. Y pues seguir felicitando a cada una de las mujeres, no nada más, como ya lo dije, en este día, sino todos los días de nuestra existencia. Y recordarles de que seguimos trabajando por el bien de la mujer, por el bien de la familia. Pues bueno, no me resta más que seguirlas invitando a seguir trabajando y sobre todo a no dejarnos violentar por, en este caso, alguna persona, ¿verdad? No importa el género que sea, sobre todo hay que respetarnos primeramente nosotros, hay que querernos, hay que valorarnos primero nosotros para poder querer a los demás. El día de hoy, esta tarde, ¿verdad?, se les dio el reconocimiento a estas mujeres, ¿verdad?, que de diferentes, ahora sí que han estado participando de una forma u otra, ¿verdad?, en lo político, ¿verdad?, en su trabajo, en lo social, en la enfermería, ahora sí que de todo, ¿verdad?, de todo han estado participando ellas y pues mi más sincero reconocimiento a cada una de ellas. Yo creo que el reconocimiento lo llevamos todas, ¿verdad?, no nada más, ¿verdad?, las 8 personas que se le dio ahorita, sino el reconocimiento es para todas y pues mi más sincero reconocimiento y felicitaciones a cada una de las mujeres. Importante y especial para todas las mujeres, ¿verdad?, porque como les dije en un principio, las mujeres somos una bendición, únicas, que damos vida a otra vida, o sea, y nos tenemos que sentir muy orgullosas de ser mujer, importantísimo, sobre todo porque es un departamento pequeño, pero con grandes expectativas. Tenemos el objetivo de prevenir, sobre todo, de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y como se comentó en el discurso, estamos avanzando, no como se quisiera, porque hay muchas situaciones que no son difíciles ni imposibles, pero vamos a tratar de trabajar, sobre todo con las jóvenes, porque es donde creemos que es donde tenemos que trabajar bastante con las señoritas, para primero sensibilizarlas, que se quieran, que se amen y que vean la vida de otra manera. Sí, entregamos convocatorias, se lanzaron unas convocatorias a dependencias, organizaciones, sectores y fueron, como ustedes escucharon en la premiación, fueron las organizaciones quienes propusieron. Ellas escogieron a quién, porque cada uno de esos sectores de organizaciones conocen el trabajo de cada una de ellas. Oye, no es una celebración, es una conmemoración muy importante para todas las mujeres y que todavía nos falta mucho. Invito a todas las mujeres a seguir luchando por acabar con la discriminación contra las mujeres, por seguir luchando por los derechos. Y bueno, no termina aquí la lucha, hay que seguir adelante. E invito a todas las mujeres que se unan con la Instancia Municipal de la Mujer para seguir trabajando por los derechos de las mujeres.
Por su parte, la profesora Eva Sánchez Rangel, directora municipal de educación, opinó sobre el Día Internacional de la Mujer, destacando que hubo mujeres con visión y el deseo de no seguir siendo humilladas, dedicándose a buscar su libertad. Y gracias a estas luchas, la mujer tiene derecho al voto, estudiar una carrera y ser profesionista, así como vivir dignamente y formar una familia. Hoy y todos los días es el Día de la Mujer. Pero bueno, han puesto una fecha, como hoy el día 8, precisamente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, lo cual se agradece, ¿verdad? Porque en otros tiempos no hubiéramos hablado de esto, por supuesto, pero bueno, qué bueno que hubo mujeres con visión y con el deseo de no seguir siendo humilladas, sino por el contrario, buscando siempre la libertad de la mujer. Afortunadamente para esas mujeres se ha seguido emprendiendo la lucha por la igualdad de la mujer. Al día de ayer precisamente veíamos una película de aquellas mujeres que emprendieron en una lucha grande por un mejor salario, por un salario digno y por el derecho al voto. Las luchas no se han ganado con bombones, se ha ganado precisamente con sangre derramada por mujeres valientes que emprendieron una lucha por la igualdad. Y hasta el día de hoy tenemos esa libertad, que no se llame libertinaje, porque que no se malentienda también el derecho de la mujer al voto, el derecho de ser una mujer profesional, el derecho de vivir dignamente, formando una familia digna, y la mujer trabajadora, emprendedora, luchona como siempre, pero siempre no atrás ni adelante del hombre, sino a un lado, luchando juntos, siempre, para vivir mejor. Yo quiero decirles precisamente de estas mujeres ancianas, ¿verdad?, que han llegado a una edad madura y que son relegadas por la misma familia. Los hijos han abusado precisamente de esa mujer que nosotros vemos. Desgraciadamente, con mucha tristeza, vemos que cuando esta ancianita llega a recibir el pago que les dan de 70 y más, o 65 y más, ahí están los nietos, están los hijos o las hijas, pero no acompañándolas. No quiero referirme tampoco que sean todas, pero sí hay nietos, hijos e hijas que abusan y les quitan el dinero a estas mujeres. Yo quiero que ellas realmente, si ven este programa, esta plática que estamos teniendo, que denuncien, porque no se vale que a las mujeres de tercera edad, o hasta varones, ¿por qué no? Únicamente estamos hablando de la mujer, pero también el varón es tratado mal. Que no abusen de esas mujeres. El hogar más digno para ellas es en su casa, con su familia, conviviendo con ellos, cuidándolos, recibiendo la experiencia que ellas han adquirido, aconsejar a las nietas, a los nietos, es lo mejor que pueden hacer, cuidarlos, amarlos, respetarlos. Así como queremos nosotros que nos respeten, también debemos respetarlos y amarlas. Muchas gracias. Felicito enormemente a las mujeres que el día de hoy han sido premiadas, ¿verdad?, con una banda que dice Mujer Tamazunchalense 2018, qué bueno que se ha emprendido esto, porque muy merecido lo tienen, porque la mujer es muy luchona, muy trabajadora, y mis felicitaciones a cada una de ellas. Gracias. El Ayuntamiento de Tamazunchales, durante los festejos del Día Internacional de la Mujer, hizo un merecido reconocimiento a mujeres que han destacado en diferentes ámbitos de la sociedad.
destacando el talento y el emprendimiento de estas mujeres, dándole el título de Mujer Tamazunchalense 2018. Escuchamos a las profesoras Gloria Arcelia Castro Rivera y Adriana Rivera Callega. Me llevé una grata sorpresa porque son bastantes mujeres emprendedoras en su ramo, cada quien en su ramo, y lo digo con humildad, ¿verdad? Muchísimas gracias, a lo mejor inmerecidamente este premio, pero les agradezco mucho a la presidencia municipal, a la instancia de la mujer. Gracias por reconocernos como mujeres de este municipio tan hermoso como lo es Tamazunchale. Claro que sí, tenemos las mismas oportunidades, tanto mujeres como hombres. Yo creo que, como usted bien lo ha dicho, eso ha quedado en el pasado, porque todas las mujeres podemos salir adelante con los talentos que cada una tenemos. Yo creo que no hay trabas, no hay barreras que impidan el esfuerzo y el éxito que pueden obtener cada una de ellas. Todas estas actividades artísticas me han dejado muchas satisfacciones. Yo siempre lo he dicho que principalmente si un alumno no está bien en cuanto a sus emociones, no puede aprender. Y es muy grato para mí darme cuenta que los alumnos, si no pueden en una asignatura, tienen talento para la música y con gratitud lo digo, sin vanagloria, tenemos niños con capacidades diferentes y nos da muchísimo gusto que con el apoyo y la convivencia de sus compañeros están saliendo adelante estos niños. Les estamos enseñando a tocar la flauta a pesar de su discapacidad auditiva y del habla. Eso habla de que cuando se quieren hacer las cosas, se puede. Pues que no dejen de hacer este tipo de reconocimientos, porque detrás de nosotras hay muchas mujeres con mucho talento. Solamente falta buscarlas, ¿verdad? Brindarles estas oportunidades para que salgan adelante. Felicidades a todas las mujeres, no precisamente el día de hoy, sino todos los días de la vida. La verdad para mí estoy muy contenta por la conmemoración de este día, empresarial, deportivo, cultural, social, familiar, etc. Atrás de ello hay una gran lucha de mujeres que se esforzaron por hacer valer sus derechos. Tenemos el caso de que en Nueva York fallecieron 138 obreras, murieron quemadas. Todo por pedir mejores condiciones de trabajo, y bueno, desde ahí a la fecha se ha desencadenado una lucha constante día a día que ha costado mucho trabajo, pero que hemos, las mujeres, ido abriendo espacios cada vez más y pues nos vemos reflejados en todos los ámbitos de la vida social. Sabemos que hace falta mucho, pero estamos en el camino, lo estamos intentando y creo que sí se puede. Es una bendición de Dios ser mujer, somos privilegiadas y bueno, nos ha tocado el rol de ser madres, amigas, compañeras, y bueno, pues decirles a todas las mujeres el día de hoy que la pasen bien en familia, que se acerquen y que conozcan sus derechos, pero sobre todo que los hagan valer. Adriana Rivera Calleja, perdón, y fui reconocida como mujer en el ámbito político con 22 años de trayectoria. En otra información, el licenciado Abraham Campos Antonio, delegado de Chapulocanito, anuncia que ya está todo listo para las fiestas patronales de San José 2018, que se realizan del 16 al 19 de marzo, con una cartelera artística conformada con grupos musicales, rondallas y comediantes, además de la participación de las diferentes instituciones educativas de Chapulocanito, tomando las medidas pertinentes para la instalación de los puestos y la seguridad, estando en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública, invitando a la ciudadanía de toda la región huasteca a que los visiten del 16 al 19 de marzo a las fiestas patronales de San José 2018 en Chapulhuacanito. Pues sí, ya estamos a días de arrancar una vez más la fiesta, verdad, ya muy conocida de aquí de Chapulhuacanito, la fiesta del señor San José, y ya tenemos ya todo listo, verdad, ya nada más esperando la fecha
y afinando ya los últimos detalles. Pues como siempre, ¿verdad?, trabajando con todos los compañeros y compañeras de la delegación municipal, organizándonos para brindar la mejor atención a la gente que nos vaya a acompañar a esta fiesta, previendo desde, ¿verdad?, estacionamientos y todas las medidas preventivas, y igual que nos pide Protección Civil las medidas para los puestos que se van a instalar. Bueno, el Teatro del Pueblo se va a estar llevando a cabo aquí frente a la delegación municipal, ¿verdad? Ya como ya se hizo costumbre también, que ya el escenario y todo se monta enfrente de la delegación, y los bailes tradicionalmente se están llevando a cabo ahí también. Y pues bueno, esta ocasión tenemos en la cartelera, en el Teatro del Pueblo, va a estar el día 16, va a estar un grupo de la región, ¿verdad? Que va a estar en el Teatro del Pueblo, Grupo Cuervo. El día 17 tenemos la participación de Los Solitarios, que van a estar también, ¿verdad?, aquí. El día 18 va a estar Vagón Chicano, y el día 19 va a estar Kevin, ¿verdad?, un comediante. Pues bueno, yo creo que esta ocasión no vamos a quedarnos atrás, de igual manera como años anteriores, ¿verdad? Todo lo que ya se ha vivido, lo que se lleva a cabo, vamos a estar igual, vamos a tener juegos pirotécnicos, pues vamos a tener participación también de las diferentes instituciones educativas, como son los kinder, primarias, la técnica 85, el CECIT va a estar participando en el Teatro del Pueblo, ¿verdad? Y tenemos también la participación de por ahí dos rondallas, una rondalla que va a debutar, ¿verdad?, que va a hacer su debut el día 17 de marzo, va a estar abriendo ese día el Teatro del Pueblo, una rondalla de aquí, de Chapulhuacanito, que está al frente del profesor Josué Omar Sumayo, un maestro muy conocido, ¿verdad? Y el día 19 también la rondalla Voz y Sentimiento de Matlapa. Y pues bueno, como siempre, nuestros invitados, ¿verdad?, amigos, funcionarios, a nuestro presidente municipal, ¿verdad?, quien hace posible con el apoyo de él, ¿verdad?, y gracias a su apoyo, a su gran apoyo, pues se hace posible toda esta fiesta. Tenemos gente que nos visita de alrededores, puedo hablarte de Tezcatla, Bratasicho, Limatitla, Maguey. Tezcatla, bueno, es el estado de Hidalgo ya, pero la gente viene de allá, incluso Tianguispicula, todas las comunidades aquí alrededor de Chapulhuacanito nos visitan, mucha gente de la cabecera municipal también acuden, ¿verdad?, a esta gran fiesta. El año pasado tuvimos, creo que rompimos récords, o sea, muchísima gente, ¿verdad? Pues bueno, a través de las instituciones educativas, le comentaba, ¿verdad?, que los preescolares van a tener su participación, también van a estar participando con diferentes números artísticos en el Teatro del Pueblo, y pues bueno, disfrutando también, ¿verdad?, de todo lo que se vive en la fiesta, los juegos mecánicos, ¿verdad?, todos los diferentes juegos que traen para esa fiesta. Claro que sí, como mencionaba al principio, estamos acatando todas las disposiciones que nos hace Protección Civil, pero también ya nosotros, ¿verdad?, hicimos lo propio, solicitamos seguridad al Departamento de Seguridad Pública Municipal, la Seguridad Pública del Estado también ya año con año hemos estado pidiendo el apoyo y hemos tenido el respaldo de ellos, ¿verdad? Y pues bueno, también aquí nosotros tenemos ya un staff, ¿verdad?, que ya vamos a estar también en diferentes áreas, pues viendo y observando, ¿verdad?, que todo se lleve a cabo. Pues mira, algo bien importante, ¿verdad?, y que yo creo que es algo de aplaudirle a nuestro presidente municipal, la unidad deportiva, ¿verdad?, que se está llevando a cabo. Es una obra muy importantísima, tanto para niños, jóvenes, para la ciudadanía en general. Yo creo que es algo importantísimo, es un acierto, ¿verdad?, de nuestro presidente municipal muy grande. ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a tener un lugar de esparcimiento, un lugar donde la juventud, la niñez puedan canalizar sus energías, ¿verdad?, y bueno, un lugar donde poder acudir con la familia a practicar deporte. También ya se está iniciando, o se va a iniciar ya, al parecer ya es en la primera, esta semana que viene, ya lo del drenaje. Por ahí ya se autorizaron 2 millones de pesos para iniciar con la rehabilitación del drenaje, ¿verdad?, que pues bueno, ya está muy deteriorado.
este año se inicia, y pues diferentes acciones que también que se han ido aplicando aquí en la delegación de Chapulhuacanito. Mira, tenemos tres preescolares aquí, Julián Carrillo, ¿verdad? Que está ubicado aquí en Pistello, Kinder Emiliano Zapata, el preescolar Emiliano Zapata, que incluso por ahí también ahorita se está rehabilitando el techo de este kinder, porque se terminaba mucho el agua. En estos momentos, esta semana se está trabajando en la rehabilitación del techo del preescolar Emiliano Zapata, el barrio de la Cruz, y preescolar Ponciano Arriaga, también ubicado aquí en San José, ¿verdad? Son tres escuelas o preescolares donde los niños inician su educación. Tenemos también la primaria Jicotenca, de aquí de la zona centro, Benito Juárez del barrio de la Cruz, primaria, la primaria María Cleofas del barrio Pistello, ¿verdad? Tres escuelas muy competitivas que están trabajando muy duro los maestros. Y de reconocer su trabajo, tenemos la secundaria técnica 85, ¿verdad? Una escuela también de muy buena calidad educativa, y el CECIT, ¿verdad? Que es la máxima casa de estudios que tenemos aquí en la localidad de Chapulhuacanito. Actualmente ahorita se están brindando unos cursos que ya los dimos a conocer también, cursos de computación aquí en la delegación municipal, en las instalaciones que ocupa la biblioteca, los días sábados y domingos. Por ahí se ofertaron unas becas, ¿verdad?, para los primeros que se inscribieran. Y pues bueno, ya está trabajando también ahí, ya se iniciaron las clases, tenemos como 3 meses ya aproximadamente con esos cursos de computación. Lo que yo he estado viendo, ¿verdad?, según la internet y los últimos datos de INEGI, somos arriba de 5,000 habitantes aquí en la delegación de Chapulhuacanito. Invitar a toda la ciudadanía, ¿verdad?, que nos acompañe a esta gran fiesta, que se vengan a divertir. Y de igual manera, agradecer a nuestro presidente municipal, profesor Valdemar Horta López, quien no dudó, ¿verdad?, en apoyarnos, y estos eventos son importantes para fortalecer, ¿verdad?, los lazos familiares. Y agradecerle el gran apoyo, porque gracias a su disposición, a su colaboración, ¿verdad?, pues son posibles todos este tipo de eventos. Y quienes también se preparan para sus fiestas patronales son los habitantes de la delegación de Tamán, en donde la delegada Laura Patricia Méndez Mata comenta sobre los preparativos para estas fiestas, iniciando el 17 de marzo con la inauguración, la coronación de la reina Gaby I y la presentación de la Sonora Dinamita. Posteriormente, el día 18, el concurso de Miss Chiquitita y el trío Encantador Hidalguense. Y finalmente, el día 19 de marzo, con un grupo de danza folclórica y el trío Halcón Huasteco, además de la presentación de varios comediantes y payasos, asegurando la delegada Laura Patricia que tanto los bailes como los juegos mecánicos infantiles son totalmente gratuitos. Buenos días, pues mi nombre es Laura Patricia Méndez, soy la delegada de la delegación de Tamán. Y pues se nos acercan las fiestas patronales, como usted lo dijo. Estamos preparando, pues con mucho esfuerzo y con el apoyo de la presidencia, para el 17, 18 y 19 celebrar nuestras fiestas patronales en honor al Señor San José, ¿verdad? Quedan cordialmente invitados, pues todos estamos tratando de armar un programa para todo el público, jóvenes, adultos, niños. Viene pues un repertorio, yo creo que bastante bueno para toda la región, espero y pues nos acompañen todos. El 17, que es la inauguración, viene Sonora Dinamita con unos payasitos que se llaman Chiriswilis, no me acuerdo bien. Luego es baile, ¿eh?, completamente gratis con la Sonora Dinamita, así es que los esperamos a todos para que se vengan a bailar un rato. Es la inauguración y la coronación de la reina Gaby I. El día 18, que es domingo, viene un trío Encantador Hidalguense. No me acuerdo bien del otro grupo, es un grupo norteño. Está el comediante Celedonio Núñez, Cantinflas 2, que era de Parodiando. Muy bueno, por cierto, es muy, muy, muy buena sus imitaciones de Cantinflas. También
está un payasito para los niños y mi chiquitita, ¿verdad? Ese también es un baile completamente gratis. El día 19 es la fiesta del Señor San José, es el mero día. Ahí cerramos con una guapangueada. Viene al Conhuasteco con otro trío, también completamente gratis. Hay un comediante que se llama el Indio Tepejo Yuyo, creo que se llama así. También están unos payasitos. Y es la, pues, la clausura y quema del castillo. Muy bonito, por cierto. Espero que a todos les guste. Estamos, pues, trabajando para que todo esto salga de la mejor manera posible con el apoyo de, pues, de la presidencia. Ya ha incrementado el aforo de gente, pues, de Tamazunchale, porque anteriormente nada más era de aquí de la región. Un Chiloquil, Retroceso, Platanito, todas las comunidades cercanitas de aquí de Tamán, pero el año pasado ya vino gente de, hasta de Chapulhuacanito, de Tamazunchale, de Chapulhuacán. Espero que esta ocasión pues vengan hasta de Pisaflores, de para acá arriba de la sierra, porque como vamos a traer guapangos y aquí pues la gente le gusta la guapangueada, espero que vengan de más localidades. Mucha gente aprovecha, como hay puente, vienen primero a convivir con la familia, vienen a divertirse un rato. Ya esta es la novena feria que se hace y es netamente familiar, ¿verdad? Así es que les ofrecemos un rato de diversión junto con sus familiares para pues convivir y vienen también, pues lógico, a la iglesia. Ahí va a haber primeras comuniones, va a haber confirmaciones, así es que esperamos contar con gente de que es de aquí pero que está afuera y vienen a la fiesta y a lo que es lo religioso, porque vienen a confirmar, a llevar a sus niños a primera comunión y pues todo va de la mano junto con la iglesia, con el padre y aquí con la autoridad civil que somos nosotros. Pues así le diré, en el centro pues es la familia de don Ramiro Trejo, la familia de don Chuy Mentado, la familia de don Carlos Ángeles, que pues desgraciadamente él ya no está, pero está aquí uno de sus hijos, está la familia Saldaña, ¿verdad? Ay, pues no me quiero meter en aprietos porque Los Ángeles, Carlos Ángeles, la de Saturnino Saldaña, que era mi primo, por cierto, la familia, la del doctor Trejo, ¿verdad? Pues son varias, no quiero entrar en detalles porque sería pues falta de respeto, ¿verdad? Pero sí son varias las familias que están aquí, que hacen fuerte aquí al pueblo, en el centro, porque pues está la Herrera, está para abajo los Rubio, ¿verdad? Que pues son los que hacen el núcleo fuerte de aquí de Tamán. Y el gracias al presidente nos ha apoyado, la presidencia nos ha apoyado en varias gestorías. Ahorita se va a trabajar en un aula para la primaria. Se tiene pues ya proyectado empezar a trabajar sobre el auditorio tan anhelado que queremos aquí en la localidad. Y al parecer también a la técnica le llegó también un techado para la secundaria técnica. Es tan necesario porque pues a veces no hay ni dónde hacer los eventos, se tiene que rentar a ciertas instalaciones para poder hacer juntas, clausuras, pero sí hay apoyo ahorita de la presidencia municipal en cuanto a obras se refiere aquí en Tamán. En cuanto a la educación, yo digo que Tamán está privilegiado porque tenemos muy buena escuela primaria. La secundaria, pues hay maestros que pues le echan muchas ganas y mis respetos para ellos. El EMSAD pues se esfuerza por sacar adelante a los muchachos, aunque están en la institución, es prestada por parte de la primaria y pues están apretadísimos los niños en salones muy pequeños, pero da buenos resultados, muy buenos resultados.
Y pues gracias a Dios, ahorita en la cabecera municipal ya hay muchas instituciones de nivel superior que ofrecen pues facilidades para que los niños sigan con sus estudios. Pues todo mundo dice que si venimos a Tamán y tomamos agua del Pozo Encantado ya no nos vamos. A mí me pasó, yo creo, porque pues yo soy de la capital del estado, ¿verdad? Y pues tengo ya muchos años viviendo aquí, muy muy bien, gracias a Dios. Yo ya llevo una, pues toda mi vida, como quien dice, viviendo aquí en Tamán. Y ahorita está en buenas condiciones, tratamos de mantenerlo pues limpio, pintadito. El año pasado restauramos las palapitas, cuidamos de que los niños no vayan a hacer sus travesuras ahí, porque pues usted sabe que los jóvenes son jóvenes y es imposible no hagan alguna maldad, aunque sea pequeña, por ahí, pero pues los tenemos en buenas condiciones hasta ahorita. Tratamos de mantener limpio, pintado, restauramos palapas para que la gente que venga, pues, y el pozo, pues llevarlos al pozo, ¿verdad? Pues que vengan a Tamán. Tamán es muy bonito. Y si vienen en estas fiestas patronales, pues se van a divertir más. Los esperamos pues con mucho gusto aquí, los recibimos. Tamán es pequeñito, pero muy bonito, y la gente es muy, muy, muy agradable, muy servidora, muy buena gente. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. San Luis Potosí es generador de cadena productiva que permite más inversión, empleos y mejores condiciones sociales. Dio a conocer el gobernador del estado al inaugurar la planta de Laser Technology con una inversión de $4 millones. En gira de trabajo por Aquismón y Tamazunchale, el mandatario estatal entregó obras y acciones educativas por $17.4 millones, al destacar que como nunca en la historia de San Luis Potosí se está mejorando la infraestructura educativa. Además, el jefe del Ejecutivo y Pablo Báez presentaron a nivel nacional el Museo Leonora Carrington, primero en el mundo dedicado a la obra de esta gran figura del surrealismo, el cual abrirá sus puertas el próximo 22 de marzo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Alto al bullying. México ocupa el cuarto lugar de Latinoamérica donde nuestros adolescentes lo sufren. El 20% han sido víctimas. En San Luis Potosí, cada vez hay más casos alarmantes de bullying. Ya basta, no te quedes callado. Tu voz puede cambiar vidas y evitar tragedias. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Con Fraiche, descubre tu fragancia. Elige tu envase y resalta tu personalidad. Tenemos para ti productos de perfumería y cuidado personal, desarrollados con ingredientes de la más alta calidad, a un excelente precio. Llama al 01800-337-2424 y ubica tu tienda más cercana. Fraiche, perfumando a México. Paisano, estamos de tu lado. Por unanimidad, los diputados del Congreso del Estado solicitan al titular del Servicio de Administración Tributaria, SAT, retirar punto de revisión ubicado en Carretera Federal 57, tramo Huizache, San Luis Potosí, a la altura del entronque con Villa de Arista. No más abusos a nuestros connacionales. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. El mar canta con la brisa y se escucha en el palmar. El mar canta con la brisa y se escucha en el palmar. Y yo te vengo a cantar, primorosa Huastequita, primorosa Huastequita, florecita angelical. Ay, la la la, Huastequita, tú eres mi amor. A ti te canta con alegría mi corazón. ¡Oh, qué bonito, compadre! ¡Arriba mi Huasteca! Décimo
27º Concurso Nacional del Huapango. Tamazunchal hermoso, corazón del huapango. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. De marzo, Día Internacional de la Mujer. El Congreso del Estado trabaja para ti. Aprobamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley del Centro de Justicia para las Mujeres. Tipificamos el delito de feminicidio en el Código Penal y hemos reformado diversas leyes a favor de nuestras mujeres. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Por la diversidad cultural, riqueza de nuestra identidad. La Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Tamazunchale, te invita a formar parte de nuestra familia estudiantil y cursar tus estudios de educación superior en las siguientes licenciaturas: Informática Administrativa, Derecho, Desarrollo Económico Regional. Contamos con instalaciones climatizadas, biblioteca, sala de medios, centro de cómputo con internet de fibra óptica, Wi-Fi de alta velocidad, comedor universitario, actividades curriculares y extracurriculares. Te ofrecemos seguro médico, becas de manutención, becas de transporte, becas institucionales, becas de titulación. El 98% de nuestra matrícula cuenta con al menos una beca. Para mayor información puedes visitarnos en nuestras instalaciones ubicadas en Avenida Hidalgo sin número, en Mecatlán, Tamazunchale, San Luis Potosí, o al teléfono 483-36-217-36. ¡Te esperamos! Somos Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Elimina un peligro en tu hogar a cambio de un beneficio. Canjea tus armas por dinero. Del 26 de febrero al 25 de marzo del 2018, acude a los módulos en Plaza de Armas de la Capital y en las plazas principales de Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Tamuín, de 9 a.m. a 4 p.m. sin problemas legales. El monto que recibirás dependerá del calibre y condiciones del arma. Para mayores informes ingresa a www.slp.gov.mx o al teléfono 44 48 39 18 94. Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Prosperemos juntos. La ciudadana Adriana Malo manifestó que tiene mucho tiempo solicitando una audiencia con el presidente municipal, pero solo ha conseguido ser atendida por el ingeniero José Luis Mesa Vidales. Sin embargo, continúa esperando lograr la entrevista con el edil Valdemar Horta para mostrarles estas imágenes que afectan tanto al comercio como a la ciudadanía en general. Esta es la información.
bueno, pues nuestras banquetas son mucho muy pequeñas y pues se nos dificulta transitar, ¿no?, de alguna manera, en más sobre esta acera. Aquí tenemos a mis compañeritos. Aquí quiero hacer hincapié, estas personas son súper limpias, a la hora que uno venga a checarles, tienen limpio toda la parte de ahí, no se extienden a pesar, o sea, y venden lo mismo que otros compañeros que venden el coco, que venden la fruta, y toda la vida argumentan que hay, que el espacio, que no sé qué. Aquí podemos ver a la señora que todo el tiempo, pueden ver a la parte de abajo, me tiene limpio todas las veces, con ella ni siquiera tengo la necesidad de decirle, oiga, bárrame antes o después, no hay ninguna necesidad de eso. Agradecemos a la señora que tenga eso, además porque vende productos que son comestibles, ¿no? Y es cosa que se le agradecemos la limpieza que ella tiene. Aquí, bueno, pues es un pasillo, aquí está nuestro pasillo y bueno, como podemos ver, aquí está, este es pasillo y la línea que nos debiera dar en la parte que se ocupa, pues debe ser hasta la línea y como podemos ver, mira, ya aquí tenemos esta hielera, que ya está obstruyendo o que de alguna manera no va a permitir que un auto se estacione. Ajá. Entonces eso hace que la gente que viene de fuera no se puede estacionar. O sea, es una manera de correr al cliente foráneo. ¿Por qué? Porque no se puede estacionar, ya no nos va a comprar ni a ella, ni a mí, ni a ningún otro comerciante, debido a que obstruimos el paso. Ojalá y mi compañero pueda hacer la toma respecto a esto. Ahí está la línea amarilla, donde es hasta donde debemos de ocupar y bueno, pues en ocasiones nos excedemos. Uh-huh. Y repito, o sea, no solamente ocupamos el espacio del comercio, sino ocupamos también el espacio con nuestros autos, nuestras distintas unidades. Y bueno, pues imagínense la afluencia que existe aquí en Tamazunchale respecto a la circulación. Y bueno, pues miren nada más. Tiene yo creo que escasamente un mes que están viniendo, que está bajando la gente de comunidad y que se les está permitiendo ponerse sobre aquella acera, porque no era permitido. Se suponía que eran después de los puestos de estructura y los puestos que bajaban de comunidad eran para allá. Pero bueno, repito, afortunadamente nada más es el día de hoy, domingo. Uh-huh. Bueno, pues le vamos a seguir dando continuidad a todo esto. Como pueden ver, este es un paso en el que ya al parecer aquí mis compañeritos ya se extendieron, a lo mejor no es mucho, son 20 centímetros, pero que si tuviera que venir una persona de silla de ruedas o que tuviera que no sé, algún problema con algunas veces con muletas o con todo eso, se requiere de un poco de más espacio y no se puede. ¿Por qué? Porque obstruimos y si nos llaman la atención nos molestamos o amenazamos con ir a decirle a nuestra líder, porque es la que nos defiende, porque es la que defiende los abusos y las injusticias. Exigen derecho pero no saben y desconocen de las responsabilidades y obligaciones que como ciudadanos tenemos, porque tenemos el derecho de trabajar, tenemos el derecho de que se nos respete, pero también tenemos la obligación de respetar. Bueno, visto está que no respetamos, ¿verdad? Aquí, ojalá y me pudiera hacer la toma el compañerito respecto al el número 36 y el número, miren, aquí tenemos uno de que, por ejemplo, no tiene, no es un puesto de estructura normal, el cual no tiene numeración, es, pues, hechizo, por decirlo de algún modo. Hola, señora Eva. Hola. Hechizo de algún modo, no es el puesto de lo normal. Está justo, lo tenemos justo en el frente del Águila Mexicana. Justo en el frente del Águila Mexicana. Y repito, no solamente está ocupando el espacio de la estructura, sino está ocupando una parte de lo que es el pasillo. Ajá. Esta parte que es del pasillo y que, bueno, si viniera algún, repito, viniera algún enfermo con silla de ruedas, con muletas, bueno, pues le es más difícil transitar. ¿Por qué? Porque obstruimos el paso. Ajá. Y bueno, en el afán de querer extendernos, de querer hacer, pues terminamos corriendo al cliente siempre, siempre. Miren, anteriormente esta parte estaba libre, era la parte de este callejón que estaba libre. Hoy en día, como ustedes pueden ver, escasamente tenemos metro y medio de transitar, porque bueno, está el carrito de los hot dogs, están todos estos puestecitos que anteriormente no se ponían y que bueno, pues hoy se ponen.
aquí está esta situación respecto a nuevamente el espacio. Ojalá y mi compañero haga la toma hacia la parte del fondo. Bueno, ellos son compañeritos que tienen años y que han respetado sus espacios y que son de los que efectivamente se quitan en la tarde, se quitan, no se están todo el día como los que permanecen aquí en la avenida Hidalgo. Bueno, seguimos caminando. Este es uno de los puestos que les mencionaba yo, que era del esposo de la secretaria de la organización de la señora Yolanda Mancera. Ese es el segundo, el otro lo atiende su hija, este lo atiende su esposo. Este es del profe Beto. El profe Beto, que bueno, la esposa trabaja en presidencia. Allá de aquel lado se ponen en la calle con productos de especie para nuestros guisos. No sé si alcance a ver la toma hasta allá al fondo de aquel lado de la calle. Bueno, pues ahí está su hija. Aquí se extendieron, yo le hice mención a la maestra Rosa respecto a eso, y bueno, pues argumentando que son cosas distintas. Una cosa es su trabajo de presidencia y otra cosa es el profesor como comerciante. Aquí es otro pasillo que bueno, no se respeta como tal, pero bueno. Aquí tenemos estos puestecitos, son de los que se quedan fijos, y bueno, como ustedes podrán ver, ya empezaron a acumular lodo, basura y todo eso, que genera ratas, que genera distintos bichos, las plagas que abundan aquí en nuestro Tamazunchale, como es la rata y como la cucaracha. Bueno, pues proliferan más con este tipo de situaciones, y al dejar sus cajitas y al dejar todo eso, que nos lo dejan en la tarde, bueno, pues eso ayuda mucho a que haya mucha rata, mucha cucaracha. Aquí tenemos un puesto, nuevamente, que carece de... pues carece de numeración y bueno, no sé qué tan cierto sea que sea de los puestos que en un principio se mandaron a hacer. Tenemos un pasillo que afortunadamente, bueno, está siendo respetado. Aquí tenemos... como podemos ver, bueno, aquí continuamos en la avenida. Nuestros pasillos súper reducidos, porque mire, debiera de estar el paso hasta la parte de acá. Y está recorrido, es el número 18. Este es el número 18 y está recorrido, no sé, 30 centímetros para... es obstruyendo, no abriendo pasillo como es en algunos casos, sino obstruyendo el pasillo como tal, porque si podemos ver, por ejemplo, aquí está el detalle, aquí da hasta la parte de aquí da el puesto, este puesto está recorrido para esta parte, para abrir pasillo aquí. Bueno, quiero pensar que es pasillo y que no nos lo van a obstruir con cosas para que los clientes y la afluencia de gente, bueno, pues pueda transitar y pueda pasar. Bueno, pues eso de alguna manera yo lo agradezco, porque repito, a veces queremos cosas, pero ¿qué pasa? Miren, ese es el detalle, que abrimos espacio no para la gente, sino abrimos espacio para ocuparlo, para ocuparlo como tal. Por ejemplo, aquí está. Nos abrimos espacio, pero no para darle al cliente, no para darle al peatón, no para darle al ciudadano un espacio para transitar, sino abrimos espacio para detenernos y ocupar ese espacio. O sea, aquí está. Este es el tercer puesto, que es de la señora, que es parte de la organización Jicotenca. Y bueno, pues ya está el de su hija, el de su esposo y el de ella, ¿verdad? Bueno, aquí está. Aquí tenemos... Quiero pensar que aquí es pasillo, y bueno, pues lo pone la parte del Tamesí, porque de no poner esto, pues se topa con que le ponen puesto. Si él no pusiera esto, entonces se topa que se lo tapan y que al rato no tiene afluencia y para que crucen sus clientes. Entonces él está resguardando de alguna manera el que sus clientes puedan transitar y puedan entrar, ya que, bueno, pues como pueden ver, es una distribuidora, y bueno, a veces salen con bolsas muy grandes, y el hecho de no tener por dónde cruzar, bueno, pues les afecta. Entonces, bueno,
El señor, quiero pensar que lo saca debido a esa situación para resguardar su espacio de pasillo. Aquí tenemos un puesto que no fue trabajado hoy, no sé a qué se deba. La ciudadana Adriana Malo, de manera valiente, exhorta tanto a las autoridades municipales como a la población de Tamazunchale para poner más interés y solicitar los espacios que se pueden rescatar y de esta manera hacer posibles que las personas con capacidades diferentes y amas de casa puedan transitar libremente al hacer sus compras por la calle Hidalgo y centro de la ciudad. Aquí tenemos un puesto que, como ustedes pueden ver, no es el puesto normal de estructura. Este es un puesto mandado a hacer especialmente con medidas especiales, con altura especial, con anchura especial. Claro, agradecemos que dentro de todo está respetando los límites marcados de los acuerdos que se tomaron. Que bueno, es que se me hace hasta como una burla, ¿no? Porque mientras se dice que se respeta, por un lado, por el otro se abusa de una manera descomunal. Aquí tenemos otro puesto que también no se trabajó el día de hoy y bueno, que también, bueno, no está proporcionando de alguna manera espacio como tal. Aquí tenemos un pasillo que vean, nuevamente, ocupamos, mire, no sé de quién sea. ¿De quién son las cajas? Miren nada más, o sea, vean nada más esto. O sea, nos recorremos hasta la parte de la línea y todavía después de que nos recorremos, bueno, pues obstruimos el paso, ocupamos más espacio, ya sea con unas cajas, con otras, o sea, es una manera en la que, bueno, definitivamente le damos un muy mal aspecto a nuestro Tamazunchale. O sea, la gente que viene de fuera, para mí es muy triste a veces cuando me dicen, ¿y de dónde viene? De Tamazunchale, ¿y qué tiene de bello? Me da pena decirles, pues lamentablemente nosotros los comerciantes lo tenemos hecho un asco. Es deplorable ver a nuestro Tamazunchale en esta situación. Ajá. Si es bien cierto que tenemos la necesidad de un trabajo, si es bien cierto que, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, la intención no es que quiten a nadie de su trabajo, la intención es de que por cada derecho tenemos una obligación, señores. Tenemos la obligación de respetar, tenemos la obligación de ser respetuosos con los demás. Tenemos el derecho de trabajar, es cierto, sí tenemos derecho de trabajar, pero también tenemos la obligación de respetar los espacios de los demás. Aquí está, por ejemplo, se abren los puestos, que no creo que pueda servir como pasillo para la gente, porque son escasamente, pues que 40 centímetros en los que pueden nada más pasar ambas personas de los puestos. Aquí tenemos nuevamente, por ejemplo, que si ya tiene el puesto, todavía está obstruyendo la parte de enfrente. Ajá. Acá entendemos que porque es un compañerito que viene de comunidad, que viene nada más cada 8 días, pero si acá ya se nos dice que tenemos un espacio al que hay que respetar, señores. Miren, tenemos, es el número 7. Aquí está. Es el número 7. Ajá. Acá tenemos nuevamente un espacio que está siendo trabajado. Como podemos ver, la compañerita no le caímos muy bien, pues ya pasó a empujarnos. Bueno, ella es la a la que se le otorgaron los dos lugares allá. Aquí tenemos un pasillo, que bueno, repetimos nuevamente, esto es lo que yo quisiera que las autoridades en cuestión de vialidad hicieran esa situación. Respecto a que si es pasillo, bueno, pues también se respetará con pasillo como tal en la parte de atrás, ya que pues si quiere uno cruzar, batalla uno con las motos cuando estas están demasiado pegadas. Uh-huh. Aquí están. Bueno, pues ya casi terminamos hasta la parte esta donde, miren, como pueden ver, por ejemplo, aquí tenemos, no se le ve, al parecer se lo han querido quitar a propósito, precisamente para perder la continuidad de los puestos y porque, bueno, es una manera en la que se permite el abuso, es una manera en la que se permite el hacer las cosas de una manera incorrecta, el hecho de que no lleven continuidad los puestos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí está. Llegamos hasta esta calle donde, pues como podemos ver, se ve un poco más libre, que debiera estar más, ¿verdad? Pero bueno, esta es la calle donde bajan los autos que quieren circular por la avenida Hidalgo.
tenemos esos puestecitos que al parecer, bueno, son provisionales. Este puesto que ya se queda como fijo, como tal, día y noche está ahí, que es el de los hot dogs. Bueno, no sé qué tanto les pueda perjudicar a los que circulan por ahí, por aquí, o a los que bajan con autos mucho muy grandes. Pues esa es la situación y esta es la avenida en la que trabajamos. Ojalá y podamos recorrer en la parte de la acera aquella para poder ver que también es... nuestras banquetas son mucho muy angostas, señores. Difícilmente podemos transitar libremente. Y bueno, entre que son angostas y entre que los comerciantes somos abusivos y entre que no somos previsores ni cuidadosos, bueno, podemos ocasionar accidentes. Esta es una verdadera tristeza. A mí me da mucha tristeza ver nuestro tamazunchale de esa manera, de qué manera cayó. Yo repito, soy comerciante, igual que todos mis compañeros, con necesidades, igual que todos ellos, pero me da mucha tristeza que abusemos de nuestro municipio de esa manera, porque nos hemos adueñado, lo tenemos secuestrado, tenemos secuestrada a la ciudadanía de poder transitar libremente en sus calles. Ajá. Entonces es una verdadera tristeza, porque... Sí, les digo, si bien es cierto que tenemos el derecho y la necesidad de trabajar, también tenemos la obligación de dejar limpio, también tenemos la obligación de darle el derecho a la ciudadanía de trabajar, de transitar como tal, porque es un derecho que tienen. Y bueno, es una manera de abrazar a los que vienen de fuera y cobijarlos para que sigan aquí, para que siga habiendo circulación. Ya nos lo mencionaba la señora Mati, que hemos perdido clientes, ha bajado nuestra economía en Tamazunchale debido a eso. Aun cuando vemos muchísima gente, nuestra economía se ha visto afectada precisamente por eso, porque dejaron de visitarnos gente foránea, porque no hay donde circulen, porque no hay donde se estacionen, porque los comerciantes somos abusivos, porque si se estacionan, a lo mejor no les van a comprar a la persona donde justamente se estacionaron, pero no saben que van a ir a comer a la plazoleta y los de la plazoleta son sus clientes, les van a venir a comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos corriendo de una manera indirecta a los clientes, estamos corriendo a los que nos dan de comer, a la gente que viene de fuera, a los que nos mantienen. Y lamentablemente la gente de aquí también se está yendo, prefieren irse a Valles, prefieren irse a San Felipe, prefieren irse a Astla a comprar. ¿Por qué? Porque ya nos hayan dónde estacionarse, se ven afectados con que o les rayan sus autos, o les echan a tránsito, o se la pasan diciéndoles cosas. Y bueno, es molesto, es incómodo para nuestra ciudadanía el tener que vivir todo esto en un municipio que antes era tan hermoso, en el que antes cualquiera se pudo haber sentido orgulloso de decir que venía de aquí, de Tamazunchale, ¿verdad? Para mí era un orgullo decir que me había venido a vivir aquí a este terruño hermoso que hoy en día lo tenemos secuestrado nosotros los comerciantes en la manera en la que lo estamos trabajando. Si bien es cierto que tenemos derechos, repito nuevamente haciendo énfasis en eso, sí tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. La obligación de cuidar, la obligación de respetar, la obligación de preservar el derecho del peatón, del que camina, del que transita, porque bueno, pues miren nada más, esto es lo que tenemos en nuestro Tamazunchale. Es una verdadera tristeza. Es triste ver, es muy triste ver que no hay organización como tal, que nuestros funcionarios, yo no he podido ver en el tiempo, ya se va a terminar esta administración, y no me ha tocado ver al regidor, el doctor Sergio Enrique Delgado, no me ha tocado verlo como tal para ver lo que transite, que pase por aquí y que diga, pues que se da una vuelta para ver cómo está el comercio aquí en Tamazunchale. No me ha tocado verlo por aquí, es más, quiero que sepan que me acabo de enterar que él es el regidor de plazas y mercados, porque pues yo ni enterada estaba. Este es el callejón Jicotencas, en el que, bueno, pues como vemos están los distintos comerciantes que tienen muchos años ya poniéndose aquí, pero que de alguna manera ellos sí se quitan y se ponen. Ellos se quitan y se ponen a diario, Ellos no se están todo el día ni toda la semana, ellos se quitan a diario. ¿Por qué? Porque hay afluencia, porque tienen que entrar. Esta es la avenida, esta es la calle de la Jicotenca. Aquí tenemos a la que es la lideresa de la Jicotenca. Mire, esto es... Sí.
Bueno, como pueden ver, están molestas, es algo que les causa molesta. El ser humano, los seres humanos somos así. Nos encanta que nos alaben lo que hacemos, nos encanta que nos alaben las cosas, pero nos molesta, nos incomoda que nos digan nuestras verdades, no nos gusta, no nos parece. Somos gente que estamos, queriendo siempre estar por encima de los demás. Y habemos unos más abusivos que otros, ¿verdad? Miren, esta es la avenida o la calle, el callejón Jicotencatl. Esta es. Nuestros comerciantes de la plazoleta han perdido muchísimos clientes debido a eso, debido a que desgraciadamente no hay donde se estacionen, debido a todo lo que ha pasado. Bueno, pues han perdido muchos clientes como tal. Y bueno, esta es nuestra plazoleta, que se ve, pues hoy domingo se ve afluencia, se ve gente, gracias a Dios, pero entre semana está muy solitario, está muy solo, no hay nada, bueno, debido a que han bajado muchísimo las ventas. Y bueno, si volteamos para la parte de acá atrás, sería como que cuestión de nunca acabar. Sería cuestión de nunca acabar, porque miren nada más cómo está. Ya hay quienes han hecho estructuras. En algunos de los casos me han mencionado que son estructuras que al parecer ya están cimentadas, algo así. No sé si este sea el caso, parece que no. Pero hay ya hay negocios que incluso están hasta cimentados. Vean nada más qué tristeza. Díganme si no es triste ver a nuestro tamazunchale de esta manera, señores. Por Dios, secuestrado por líderes que solamente buscan su propio interés, y que bueno, nuestras autoridades, tristemente, en la negociación de los votos para nuestras elecciones, bueno, pues son condescendientes con esa situación, ¿no? Lo que quieren es llegar al poder para poder, pero qué bueno que ocuparan el poder para poder hacer. Tristemente llegan al poder y sin poder hacer nada, porque aquí está, mire, aquí está. No pueden hacer nada, aquí están las situaciones. Vean nada más qué tristeza. En su intento de dar a conocer el poco interés del Departamento de Plazas y Mercados y demás autoridades competentes, la señora Adriana Malo, de manera directa, hace del conocimiento de la ciudadanía en general sobre los motivos por los cuales el comercio se ha detenido y no es atractivo para los clientes de otros municipios. Es una verdadera tristeza de qué manera nuestro tamazunchale está secuestrado por nosotros, los comerciantes. Yo entiendo y repito por enésima vez, yo lo entiendo, soy comerciante, señores, yo soy una comerciante locataria y soy una comerciante informal. Yo entiendo ambos lados de la moneda, ¿por qué? Porque soy de los dos, entonces yo sí les puedo hablar lo que es una situación y lo que es la otra. Ajá. Como ambulante, la gente está acostumbrada a que le des el producto casi en las manos, por eso nos hicimos ambulantes. Y como locatario, bueno, pues tenemos la idea de que hay gente que quiere llegar a un local donde quiere ser atendido, donde quiere un mejor servicio, y bueno, se lo tenemos, pero ¿qué pasa? Como ambulante, no le permito llegar hasta el local, no le permito que llegue para poderle atender como el cliente se merece. Ajá. Entonces, y les digo, aunado a que es insultado, a que es regañado, a que es amenazado, porque se les va a quitar la placa, se le va a llevar su auto al corralón y cosas así, bueno, pues entonces prefieren irse. Miren nada más qué tristeza, con estos puestos que están abandonados, que no son trabajados y que aquí están ocupando un espacio, dando una muy mala imagen, generando bichos, generando plagas, porque repito, en Tamazunchale abunda la plaga de la cucaracha y la de la rata, y bueno, pues con el tener abandonados estos puestos y no darles mantenimiento o no barrer simplemente, el no recoger su basura, bueno, pues genera exactamente eso. Quise venirme para acá porque nos comentan que hay un espacio enfrente del Tamesí donde también acaba de ser obstruido. Es un espacio que antes era pasillo y ahorita ya no. Entonces, bueno, cuando no es un líder es otro. No sé, ahorita no sé quién será el líder que haya puesto, o incluso si será por parte de Plazas y Mercados, de nuestro director, el profesor Andrés, o será abuso de la persona
que está ahí o de algún líder en especial. Desconozco esta situación, pero bueno, vamos a checar ese pequeño detalle. Porque bueno, pues entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades, señores? ¿Cuál es su trabajo? ¿Dónde está su trabajo? ¿Dónde se ve reflejado el trabajo, la administración, el cuidado, el preservar los espacios, los distintos espacios? Señor director, ¿dónde está su trabajo? El señor regidor, doctor, me apena mucho saber que es usted el regidor de plazas y mercados y nunca le hemos visto dar la vuelta por la avenida Hidalgo, y pues no creo que lo haya hecho por aquí por el mercado, ¿verdad? Pero probablemente a lo mejor ni siquiera lo haya hecho en las quincenas, a lo mejor, digo, me estoy equivocando, y a lo mejor hasta ni en la quincena se ha usted presentado en la presidencia a cobrar el cheque. Entonces, pues, bueno, entonces quiero entender que tenga usted razón por eso, ¿verdad? Porque esté usted tan ocupado con su, con su carrera, a lo que se dedica, que es usted un médico, y bueno, no tenga usted tiempo de venir a checar todo esto, y mucho menos, pues, de ir a cobrar el cheque de quincena. Aquí está. Este es el negocio del Tamesí, el cual nos informaron que también ya le habían obstruido el pasillo, pero pues por lo que podemos ver, no, ya desde hace mucho tiempo ya estaba así, ya solamente le habían dejado este espacio. Y bueno, las compañeritas que alcanzamos a ver aquí, ya son compañeritas desde hace muchos años que aquí están, que han trabajado y bueno, que aquí, de aquí, llevan el sustento a sus familias. Y lo agradecemos porque, bueno, pues preferimos gente trabajadora, gente honesta, gente honrada, a que tengamos delincuencia más de la que ya existe en nuestro país. Y que bueno, si nos sentamos a hacer un análisis, la situación no es otra cosa más que generar empleo para evitar ese tipo de situaciones, como pueden ver. Aquí tenemos los espacios. Este es un espacio que está a la altura de, enfrente de un negocio de videojuegos. Podemos ver que sobresalen ahí unas losas, no sé a qué se deba, no sé si sean estructuras o si sean tapas de algunos registros, que considero que están muy, muy mal, porque pueden provocar algún accidente. Bueno, aquí están los distintos negocios. Ya casi llegamos hasta el área de salir a la esquina del jardín. Y bueno, todos estos negocios ya tienen años, años, años. Que anteriormente se quitaban y se ponían igual era de quitar y poner. Pero que hoy en día, lamentablemente, la falta del diálogo, la falta de la negociación, porque yo siento y considero que se puede hacer una negociación entre autoridades y comerciantes para respetar el derecho al trabajo, pero también para respetar a la ciudadanía como tal, que requiere de su propio espacio, para la gente que vive aquí, porque quiero que sepan que, por ejemplo, aquí tenemos los vecinitos de aquí, viven aquí, muchos han argumentado, algunas veces que si de llegar a tener un accidente, no sé, de que explotara un tanque de gas o algo pues grave, de una índole muy grave, o sea, no habría manera de correr, de buscar ayuda. ¿Por qué? Porque miren nada más. Ah, esto es lo que mencionaban algunas personitas respecto a que ya hay estructuras que están como tipo mampostería, ya están con cemento. Entonces esas son situaciones que existen en nuestro Tamazunchale, lamentablemente. Mira, José, ¿qué tal? Bueno, pues hemos llegado a la parte de nuestro jardín. Nuestro bello jardín, que cuando recién las organizaciones entran, bueno, pues lo limpian, le dan un cambio, le dan la maquilladita, la manita de gato, aunque en realidad lo que necesitamos es el zarpazo del tigre, ¿no? Pero bueno, esto es nuestro jardín, el que, bueno, pues miren, es visitado por distintas personitas que vienen de fuera, algunas de comunidades, que nos hacen favor de visitarnos el día de hoy. Como podemos ver al fondo, pues más negocios informales. Ajá.
Vean nada más, o sea, esto abunda y yo repito, yo entiendo la necesidad y de que sean comerciantes a que sean delincuentes, los prefiero comerciantes, pero bueno, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas bien y por favor, señores que cobran una quincena, pónganse a trabajar. A mí también me encantaría ir a recibir un cheque, ¿no? Pero hay que sudar la camiseta, hay que sudar la camiseta. Hay que desquitar, que sepa rico que me voy a llevar el pan a la boca porque lo sudé, porque me costó y no porque me cae. Digo, no sé, ¿verdad? Se dice que son aviadores, ¿será eso? Porque digo, a lo mejor estoy neófita en esa situación, ¿no? Entonces, no sé qué será aviadores, pero suena bonito. Pues esto es, señores, este video se hace con la única intención de que nuestras autoridades alcancen a ver la dimensión de cómo está nuestra situación en Tamazunchale y no me argumenten que es mentira. Se queda documentado para tal, para que no me digan, es que no es cierto, es que es aquello, es que no es cierto. No, aquí está, señores, aquí está la prueba de las cosas que se están haciendo incorrectamente, que se trabaja a beneficio de unos cuantos, en pro de unos cuantos y que se frieguen los demás. O sea, es una verdadera tristeza que se vean intereses personales y no las de el pueblo en general, que es el que pone a nuestro presidente municipal y por ende, bueno, pues a nuestros distintos regidores y toda la gente que está para hacer las cosas de una manera correctamente y que lamentablemente, pues ahí está la muestra. Yo sé que es muy difícil, yo sé que no se puede cambiar, no crean que no lo sé, no crean que desconozco, sé que no es tan fácil, sé que no es lo mismo decir que hacer, pero bueno, hay ocasiones en las que, hombre, caramba, se ve la intención, pero aquí no hay más, no hay otra cosa, ni sale a flote más que la intención de joder y de que sean unos los beneficiados. Ahí está la prueba, señores, no hay más, no hay mentiras. Este documental se quiso hacer precisamente porque no quiero que me digan, es que no es cierto. Así es que les pido de favor y espero que en la reunión en la que estoy solicitando con el señor presidente municipal se pueda encontrar nuestro regidor de Plazas y Mercados, el doctor Sergio Enrique, se puede encontrar nuestro director, el profesor Andrés, se puede encontrar el regidor o el director de Vialidad y también los de Ecología, que son los tres rubros que se necesitan para poder hacer algo en pro del pueblo. Esto no es un capricho, yo quisiera que vieran que no es un capricho, no es un capricho, señor presidente, le hago de la forma más, créanmelo, no hay yo de qué manera solicitar que ponga usted atención a esta situación. Pero bueno, yo quiero agotar protocolos, yo quiero agotar el protocolo, quiero hacer las cosas bien, pero si en su momento usted no me da una respuesta, no le da una respuesta a los ciudadanos que están exigiendo que haga usted las cosas tal cual, bueno, pues entonces nos orilla a hacer lo que ciertos líderes hacen, tener que tapar calles, tener que hacer cosas, no, irnos a ver al gobernador, no sé, lo que se tenga que hacer para que voltee a vernos. Y estoy dispuesta a eso. Y no soy sola. Quiero que sepa que afortunadamente tengo un grupo de apoyo que está detrás de mí, que se han acercado precisamente para que ya se pare todo esto. Así es que espero que usted me atienda, que atienda mi solicitud y que podamos llegar a un acuerdo y que se tomen cartas en el asunto, porque no quiero que quede en una conversación, en una plática y se archive y ya se pasó el tiempo y bueno, darle vuelta a la página. No, necesitamos acciones. Yo solicito acciones de parte de usted, de parte del doctor Sergio. Señor doctor Sergio, nunca le he visto caminando en la avenida Hidalgo, es usted regidor de Plazas y Mercados y no me ha tocado verlo, saludarle, tener el gusto de saludarle, porque ande usted checando, supervisando, no me ha tocado verlo. Fíjese, lo que me ha tocado ver es al señor Pozos, que va, checa, ve, trabaja, ve cómo están sus elementos. Digo, es cuando se trae puesta la camiseta, ¿no? En su caso, me da muchísima pena que usted y el de Ecología nunca se dan una vuelta, ni de mañana, ni de tarde, ni de noche, ni de medianoche, por la avenida. No sé, a lo mejor no les alcanza el tiempo y anden dándole la vuelta, no sé, al Carmen, a San Rafael, a la colonia XW, probablemente, ¿verdad? Y ya no les dé tiempo visitar mi calle, probablemente sea eso. Pero bueno, pues estoy solicitando de esta manera en que por favor volteen a ver a la avenida Hidalgo.
Hasta que la información y la edición de su noticiero Vivencia Informativa, reiteramos nuestra felicitación a todas las mujeres que son el complemento más hermoso que pueda tener un hombre. A todos ustedes muchísimas felicidades hoy y siempre. Que tengan un excelente fin de semana.